Ya lo escuchaste en Radio Rivadavia, diputados aprobó el presupuesto 2023 y a último momento se agregó un artículo con un nuevo impuesto para la compra de pasajes. Es una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA. Esta tasa se va a ir actualizando a medida que avancen los salarios, porque es un 0,25% de los salarios. Pero como estos salarios son bajos, por ahora tiene un tope de 250 pesos. El tema es, ¿viste la cantidad de impuestos que pagás cuando compras un pasaje, tanto nacional como al exterior? Mirá este ejemplo, es un pasaje a Madrid. Fíjate, 28.149 pesos de tasa al ticket, impuesto de seguridad, cargo de salida, tasa del aeropuerto, tasa de seguridad, tasa de inmigración, impuesto país que está cobrado dos veces para llegar al porcentaje, aviación. Bueno, estos son todos los impuestos que pagó esta persona en este ejemplo por viajar ida y vuelta a Madrid. En promedio, en general, sea Madrid o otro destino, representan más del 100% del pasaje, o sea, pagas un pasaje y le pagas un pasaje a otra persona en impuestos. Si tienen una foto de este estilo para mandarnos, no duden en escribirnos por mensaje directo. Y cualquier duda, en comentarios.